banda, muchas gracias. Buenas noches para toda la pandilla que se está conectando a ver este streaming. Muchísimas gracias a Bambam y a Ruido Estudio por el espacio, huevo. Estos mil buitres. Desde la colonia Roma para todo el mundo. A huevo. Bueno, hoy en Ciudad Neza. Ok, venga, vámonos en chinga con otra rola. En milbuitres.com puedes encontrar todos nuestros links para la banda que quiera buscarnos y demás. Vámonos en chinga con otra rola. Esto es Valientes. Hey. Yeah.
gracias, muchas gracias. Chido, muchas gracias. Sí, me permitiré tomarle un trago a mi chela. Muchas gracias, chido. Un saludo para toda la pandilla que nos está viendo a través de las redes sociales. El futuro es hoy, viejos. Saludo para cada uno de ustedes que está en casita disfrutando de este buen rock esta noche. Una vez más, chidísimo. Muchas gracias a Bam Bam, a la pandilla aquí de Rudo Estudio. Muchas gracias. Somos Mil Buitres y pues estamos aquí rock and rollando para todos ustedes. Vámonos rápidamente con otro rock and roll. Esto que sigue se llama Víctima, para todos ustedes. We'll be right back.
Gracias, gracias. Gracias. Entonces vamos a descansar tantito. Ya le quitaste el efecto aquí este, ¿eh? Excelente. Muy bien. Bueno, muchachos, mientras tanto pueden tomar airecito, pueden tomar agüita, un cervezco, lo que ustedes gusten. Y bueno, pues nuevamente, bueno, más bien nuevamente, vamos a saludar a la banda que está conectada. Muy buenas noches a toda la bandita que está conectada, que estamos totalmente en vivo y en directo desde Ruido Estudio Party para ustedes el día de hoy. Muy contentos, como todos los jueves, ya se la saben, siempre con grandes bandas, grandes amigos, grandes amigas, amigues, por supuesto, todos aquí bienvenidos en Ruido Estudio, este espacio que está hecho y diseñado para todo lo que es el ruido poderoso, que además que nos gusta y que además compartimos con ustedes a través de estas transmisiones en vivo. Agradecemos a este gran estudio maravilloso, Ruido Estudio, la casa del ruido. Aquí los saludamos totalmente en vivo. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde 5 páginas el día de hoy. Ya saben, saludamos a toda la banda de Rock Mex, todos a ellos que están conectados, toda la banda que le encanta el rock mexicano y sobre todo estos grandes conciertos que se llevan a cabo todos los fines de semana. También saludamos a la banda que sigue la página de Ruido Estudio, por supuesto, a todos ustedes un abrazo y un saludo. También en la página de Mil Buitres estamos totalmente en vivo. Saludos a todas las carnales que les gusta el poderoso ruido de Mil Buitres. Y por supuesto, en las páginas de los carnales que siguen Bamban Records, un gusto siempre por ustedes. Y bueno, pues como ya se dieron cuenta, estamos aquí con nuestros amigos Mil Buitres, una gran banda, grandes carnales, ya de muchos años, nuestro amigo Filius, que ustedes lo han conocido, y bueno, ya desde muchísimos años con ellos. Y bueno, pues vamos a para que se presente la banda, por favor, con la gente que está conectada. Voy a mover tantito el de este. Y ahorita lo ponemos nuevamente aquí para que se vayan presentando con toda la muchachada. Venga. Chido, pues una vez más, muchas gracias, Mamán. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Filius en las voces. Venga. Yo Jesús, el bajo. Chingón. Yo soy Albuitre. Ah, pero en realidad me llamo Sergio y toco la batería. Yes, que me. Y bueno, pues yo soy Pac Crown, guitarrista. Gracias por estar aquí. Ellos son Mil Buitres, así como se escucha, así como se hacen llamar. Y ahorita nos van a platicar del porqué de este nombre. Y bueno, pero mientras tanto, si nos pueden ir compartiendo, que con la banda que está conectada, que seguro todos sus seguidores y amigos y carnales y amiguitas y amigotes que lo siguen ustedes, ya conocen parte de la historia, pero los que no, sí nos gustaría saber de esta bella historia, cómo comienza, cómo inicia este volar de estos buitres. Bueno, yo. No, pues la banda ya tiene, ya viene cocinándose desde hace más o menos 2 años. De hecho, tuvimos una primera alineación. De repente, por situaciones ahí de fuerza mayor, la paramos un rato y después pues ya la volvimos a reactivar. De esa reactivación para acá, pues yo creo que tendrá como un año más o menos y pues ya le metimos con todo. El año pasado a finales entramos al estudio y a principios de este año pues es que sacamos ya nuestra primera grabación, nuestro primer EP, Adictos, está disponible en todas las plataformas y bueno, ahorita hablamos también del formato físico. Y pues bueno, parte de la idea de este proyecto desde un inicio fue, todos somos pues ya un poco veteranos, experimentados de muchas otras bandas anteriores, pero quisimos hacer algo un poco diferente a lo que habíamos estado acostumbrados, ¿no? O sea, estábamos muy clavados cada uno en bandas de death metal o death metal melódico o grindcore o stoner o rock alternativo, y entonces más bien aquí estamos tratando de hacer una fusión con esas influencias, pero al final del día pues algo distinto a lo que hemos estado acostumbrados pues con nuestras bandas anteriores. Esta es la chida. De hecho, de repente suena medio hardcore, medio punk, medio stoner. O sea que sí, efectivamente han mezclado toda esta, pues estas tablas que cada uno de ustedes ya traen, porque como bien mencionas, pues es prácticamente como en una licuadora echar diferentes géneros musicales, claro, de todas las experiencias que ustedes han tenido con sus anteriores carnales, y pues resulta estos Mil Buitres, ¿verdad? Que 2 años ya prácticamente. Bueno, ¿y por qué Mil Buitres? A ver, cuéntenos de esa historia. No, pues eso fue en un viaje que hice a la playa Muy Forever, ahí a, ¿cómo se llama? Playa Aventura, en Guerrero, se lo recomiendo ampliamente. Y entonces iba caminando muy cerca de la playa acá, admirando el paisaje.
Y de repente vi varios buitres así como rondando y pues como que de ahí me vino la idea. Dije, ¿cómo se verían 1,000 buitres? Y ya como que fue así, el foquito aquí, ya sabes, apareció el foquito aquí. Sí, claro. Y ya después cuando se dio la oportunidad, pues así propuse ese nombre y afortunadamente a todos les latió. ¿Cómo de que no? Bien ahí, amigos, gracias. Sí, de hecho, también hay unos carnales que se llaman 1200, que son de Guadalajara, que próximamente van a andar por acá también y ya les preguntaremos nombres muy así que de repente dice, ah, cabrón, ¿por qué 1,000 buitres? O bueno, pero qué chingón, la verdad. Y felicitarlos porque la verdad su poder aquí se manifiesta y pues también de otras bandas que justamente ustedes ya tienen toda esa gran experiencia. Y además, bueno, que justo también van a estar próximamente en un concierto con nuestro carnalito Antonio Camarillo, que le mandamos muchos saludos siempre, así exactamente. Entonces, para que, a ver, si la puede anunciar. Sí, seguro. Siguiendo un poco la línea del nombre de 1,000 buitres y etcétera, estamos haciendo en conjunto con bandas amigas un… esperamos que sea la primera de varias tocadas que vamos a estar organizando. La nombramos Nido de Carroña y este toquín Nido de Carroña se va a llevar a cabo el 31 de mayo en la Mezcali, ahí con el buen Toño Camarillo. Un saludo, un abrazo y un beso para él. Viernes 31 de mayo para que ahí de una vez lo agenden y vamos a estar pues con bandas amigas. Va a estar Tenderizer, que es la otra banda de background de death metal, otra banda de death metal llamada Golem. Está también Serpians, Menos Humanos y por supuesto 1,000 buitres. Estaremos presentando nuestro CD en formato físico y también próximamente en tape. Y por supuesto llevaremos mercancía, playeras, gorras y pues, calcomanías. Bueno, antes les decían calcomanías, ahora stickers. Y pues ya, ahí nos podrán saludar, ¿cómo de qué no? Exactamente. Sí, van cambiando como las nomenclaturas, ¿no? De repente le llaman de una manera y bueno, pues así le cargaban uno la pila, luego el bullying y así sucesivamente va evolucionando. Todo ese diccionario y todas esas palabras, pero justo… Como bien nos encanta, nos maravilla, nos emociona, nos prende, nos complace siempre poder compartir los formatos físicos con toda la banda que está conectada, porque como buenos melómanos y como bien mencionaste ya de nuestra rodada, pues nos encantan los cassettes, los viniles, los discos, todo ese tipo de formatos físicos, como le hemos llamado. Y que bueno, las plataformas pues sí también hacen su gran función, porque este disco, pues para quien no lo tenga, quien no tenga la suerte, y aquí tenemos la suerte de tener, ahorita lo vamos a mostrar bien en la portada, pueden encontrar a nuestros amigos en las plataformas como 1,000 buitres, 1,000 buitres obviamente así como, todo junto así como está escrito allí, ahí se está viendo, ándenle, ahí mero, eso es, con letra, 1,000 buitres, no le vayan a poner 1,000 y luego buitres, entonces pues ahí está, 1,000 buitres, exactamente, seguidito. Y ahí encontrarán la plataforma de estas rolas. Y vamos a, miren, nada más. Ahí está. Chulada. Miren nada más qué chulada. Disco físico, muy bonito. Y mientras lo vamos exhibiendo, platíquenos de este álbum. ¿Quién lo grabó? ¿Dónde se grabó? ¿Cómo fue la portada de los buitres? A ver, ¿quién nos quiere contar? Bueno, pues el disco lo grabamos con un conocido de Jesús que se llama… Se llama Braulio. Él es pues guitarrista de Riesgo de Contagio. En su estudio, pues la verdad es que es un gran estudio, se los recomiendo mucho si quieren grabar con él. Un enorme y muy bien elaborado estudio. O sea, la verdad se los recomiendo mucho. Digo, pues escucharán el sonido del disco. En las escenas del video ahí se ve el estudio. Y bueno, pues ahí la verdad la sesión fue muy rápida. Yo la verdad pensé que nos íbamos a tardar, que iba a ser un relajo, pero pues, llegamos bien ensayados y pues total, rápido lo sacamos, echamos rápido el todavía hubo ahí un poco de… Pues la verdad yo sí improviso mucho los solos, la verdad. O sea, sí a veces no siempre toco el mismo. Un gran maestro que tuve siempre me dijo… Bueno, que una vez tomé una clase con Timo Tolki de Stratovarius y me dijo… Yo también improviso siempre mis solos. Obviamente lo hace mucho más chingón que yo, él es más profesional. Pero bueno, dije, bueno, pues te compro la idea, me gusta. Y pues yo también pues casi siempre… trato de llevar una lógica, pero sí, y suelo improvisar siempre, casi no. Entonces en el estudio fui e improvisé también. O sea, sí los improvisé obviamente con una secuencia, pero pues sí es como para mí muy, pues muy interesante hacerlo solos así. Entonces, bueno, pues el resultado es este. O sea, yo creo que sí podríamos hacerlo siguiente disco un poco más así, todavía mejor. Yo creo que estamos buscando todavía el sonido de la banda. Ya estamos amarrando más el… O sea, ahorita se oye la amalgama, ¿no?, de todos los sonidos.
pero ya ahorita justamente las canciones que vienen ya se entiende un poco más ya a lo que queremos llegar. Y bueno, pues ese fue lo que fue el estudio. Y bueno, pues la portada, pues ya como Rubén nos puede platicar qué es lo que fue la portada. La portada originalmente, de hecho, la idea, en una lluvia de ideas, la idea general que le pedimos a la inteligencia artificial fue pues muy básica, ¿no? Tratamos de hacer una especie, pues no parodia, sino más bien una especie de homenaje slash parodia, es un poco paradójico el concepto, hablando del nombre de Mil Buitres, que fuera un buitre en vez de un águila y en vez de que estuviera sobre unos nopales, como el escudo nacional, estuviera sobre un montón de llantas en una ciudad apocalíptica o en un basurero, ¿no? Es más bien nada más como la idea general que de origen se le ocurrió a Paco, todos estuvimos más o menos como de acuerdo, pero dijimos, ok, esa idea cómo la vamos a llevar a plasmarla, ¿no? Ya a algo más tangible. Y bueno, pues ya nos apoyamos un poco de la inteligencia artificial para la ilustración de los buitres y ya después pues hay unos pases mágicos de Photoshop y demás, le metimos color. La intención también que queríamos era que saliéramos un poco del cliché de las clásicas portadas de metal, ¿no? Calaveras y demonios, diablos y todas esas cosas. Bueno, sí, sobre todo un concepto que queremos manejar mucho con la banda es un poquito los colores fuertes, o sea, un poquito psicodelia. Si ven, pues la portada pues es un poco rosa, es un poco, o sea, nos gusta un fondo así como muy fuerte de colores. A mí me gusta mucho el arte pop, entonces pues lo manejamos. Bueno, yo les comenté que pues era una idea pues así hacerlo como de colores muy fuertes. Y pues el concepto de la banda pues sí es un poquito como de colores fuertes. A lo mejor hasta se siente un poco colores muy fuera del metal, porque siempre el metal es negro, rojo, gris, ¿no? Pero bueno, aquí pues quisimos ir una gama de colores muy amplia, muy pop, muy extrema, y pues eso fue el resultado que, como ven, y pues bueno, toda nuestra mercancía, nuestro backdrop, todo lo que manejamos nosotros como banda imagen, pues es unos colores muy, muy intensos, y eso pues es la cuestión. Y bueno, pues ese es el trabajo del álbum, ¿no? De la portada. Y esto saldrá muy pronto en cassette, en este mismo año, bueno, en los próximos, no sé si meses o en los próximos días. Un mes o lo más. Ya en un mes habrá el cassette para que la banda, que es melómana y que seguro les van a pedir muchos, muchos cassettes a ustedes, entonces sí mandan a hacer muchos, porque la verdad les encanta esos formatos que nunca se han ido, porque hay gente que dice, ay, el vinil ya regresó, nunca se ha ido, el vinil siempre ha estado ahí. Y los cassettes y los compactos, más bien a veces se dejan deslumbrar por ciertas cosas. Yo creo que el vinil regresó, pero para la música pop, la música más comercial, pero yo creo que el vinil en los géneros más under y siempre como más de gente más dedicada a más melómanos, siempre ha habido viniles, siempre. Pero sí como que, como que todo el mundo de repente fue a Mid Shop y ya vio un chorro y pues ya mucha gente empezó a comprar porque ya encontrabas así el… Antes ibas por uno de Alejandra Guzmán, ¿no? Y ahora vuelves a ir y vuelves a encontrar el de Alejandra Guzmán reeditado, ¿no? Así en LP, pero ajá, ahora sí ya a precios muy elevados. Muy bien, muchachos. Excelente anécdotas y sobre todo una gran y buena vibra que ustedes traen como músicos, como carnales, como guerreros del rock, de resistencia, porque sabemos que el rock and roll en México es de resistencia. Aquí es de echarle huevos y seguir echándole muchas ganas. No a la primera sacarse de onda, al contrario, seguir adelante, ¿no? Muy bien, amigos, pues ¿qué les parece? Seguimos escuchando todavía estos poderosos tracks que ustedes traen y recuerden que estamos totalmente en vivo con la banda. Por favor, compartan esta transmisión con toda la banda que está conectada, háganle llegar. Si la gente está triste, si está aburrida o si, pues bueno, obviamente está haciendo exactamente, pues compártele esta transmisión para que la puedan escuchar, porque estos son Mil Buitres totalmente en vivo y en directo desde Ruido Estudio por ustedes y para ustedes. Así que ahorita regresamos, vamos a poner aquí el micrófono, aquí, y muy contentos de estar el día de hoy jueves con Ruido Estudio, con toda la banduki. Saludamos a toda la banda del Chopo, el sábado del Chopo, muchas sorpresas también, y el otro sábado también, y el que viene también, y todos los sábados muchas sorpresas. Bueno, te regresamos en Ruido Estudio. Chido, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí echando rock. Todos los links a nuestras redes sociales y plataformas los pueden encontrar en milbuitres.com o nos pueden buscar en cualquier red o plataforma como Milbuitres todo junto. Ahí pueden toparnos y seguirnos y apoyarnos. Muchas gracias. Saludo para mi compa Lobo, Miguel Palomares.
mandó ahí, más el tiro. Para toda la pandilla y el personal, gracias. Nos vamos a ir con la rola que le da nombre a nuestro primer EP. Para toda la banda que se siente identificada, esto se llama Adictos. We'll be right back.
gracias, gracias. Muchas gracias a todo el personal que nos está viendo a través de todas las páginas donde se está transmitiendo este rock. Muchísimas gracias. Saludo para todos ustedes de parte de Mil Buitres. Y pues venga, con la siguiente rola, pues ya nos vamos, pero no sin antes recordarles que nos apoyen, nos sigan en todas las redes y plataformas. Todo está a través de milbuitres.com. Estamos en Spotify, Amazon Music, YouTube, Facebook, Instagram y todas esas cosas. Ahí nos pueden encontrar chido. OnlyFans próximamente para la banda interesada. Yes. Nos vamos con nuestro sencillo más exitoso y que empezamos la transmisión con ese video. Un saludo para Abraham Nero, el editor y creador del videoclip. Muchas gracias. Esto es para toda la pandilla y todo el personal que nos ha seguido desde el principio también. Nos vemos la próxima. Mil Buitres, corazón para todos ustedes. Esto es Alma Putrefacta. We'll be right back.
próxima, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por estar aquí con la banda que está conectada. Y muy buenos comentarios ahí, hoy al rato los van a leer ya cuando estén en su casita, ya muy tranquilos, van a leer todos los comentarios, que qué bonita voz. Ahí, Juan Manuel te manda muchos saludos, que qué bonita voz. Y la verdad, y bueno, sí, nos gusta mucho este tipo de ejercicios, este tipo de transmisiones, porque muchos organizadores que llevan a cabo conciertos dentro del Estado de México, la Ciudad de México, nos da mucho gusto que de repente se conecten y vean a las bandas que nos visitan y puedan invitarlas a sus festivales, a sus tocadas. Entonces, como estamos transmitiendo aquí, pues en la página, pues ya saben, aquí pueden contactar. Pero para los que están viendo la transmisión a través de Ruido Studio, de Rock Mex, de las de Bam Bam Records, les tienen que escribir a la página de Milwit. Simón, a Milwit en Facebook o Instagram, nos mandan ahí un mensaje directo o, como dicen hoy día, inbox. Y ahí estamos nosotros, igual en la página de milbuitres.com, ahí está igual el link para que nos manden un mensaje desde la propia página o al correo, que es milbuitres@gmail.com, o por ahí en la página también viene el número del celular de nosotros para que nos manden WhatsApp. Estamos disponibles por cualquier medio, contáctenos, invítenos a tocar, de eso pedimos nuestra limosna. Y pues chido, muchas gracias. Además que ya pueden ver que excelente y poderoso y muy buenas rolas, sobre todo también que el guitarrista toca muy cabrón. Muy buenos comentarios ahí, que la verdad nos gusta mucho ahí que la banda también participe. Leerlos todos, puta, nos llevaríamos aquí como 4 o 5 horas. Pero bueno, finalmente saben que queremos mucho a toda la banda que nos sigue. Y bueno, pues ya antes de terminar esta transmisión, queremos que cada uno de ustedes nos comparta, pues, no sé, algún consejo, alguna recomendación, pues manden saludos para la banda que está conectada, para sus amigos, esposas, todo, y que bueno, para que pues obviamente también la banda que está, muchos carnales que están conectados tienen sus bandas también, y de hardcore, de punk, y entonces, pues algo que ustedes nos quieran compartir, chicos. ¿Por dónde les pasamos el micrófono acá? Bueno, pues bueno, yo sí le quiero agradecer a mi futura esposa, a Tania, porque la verdad sí me ha apoyado mucho, muchas gracias por comprender lo que es vivir así como muy rockero, estar siempre en buscando eventos, tocando, o sea, en miércoles, en jueves, y pues bueno, pues yo le agradezco su apoyo, su comprensión, muchas gracias, Tania. Y pues yo, pues mi consejo para las bandas es que pues la verdad es que pues esto es un camino difícil, o sea, decidir vivir para lo que te apasiona no siempre significa dinero, no siempre significa que vas a vivir económicamente, o sea, tú vives para esto y trabajas para esto, o sea, no es que vayas a dejar todo, o sea, tienes que esforzarte en la vida, trabajar, chingarle, y ya que le chingaste, ya te puedes poner a rockear todo lo que te dé la gana y nadie, absolutamente nadie te lo va a impedir, nadie te va a decir nada, porque tú con tus medios, tus recursos, tus ganas, vas a hacer todo lo que quieras, vas a llegar hasta donde quieras y hasta donde tu talento te dé, así que pues adelante, ánimo a todos, pues ese es mi consejo. Y bueno, pues gracias a los que nos escucharon. Bueno, primero que nada, muchas gracias por habernos invitado, estuvo muy chido la experiencia, tocar en su espacio, es una gran oportunidad, muchas gracias. Y bueno, también agradecerle pues, a toda la gente que ahí nos da un like, que nos sigue, que está atenta a nuestras redes, que hace el esfuerzo por lanzarse a vernos y que no le importa si se regresa o no tarde, muchas gracias por ese esfuerzo, la verdad es algo de apreciar. Y bueno, yo de consejo le daría a todos los músicos, grandes, chicos, pequeños, de edad, lo que sea, pues que picar piedra siempre es bueno y eso siempre va a dar un buen resultado, ser constante. Y que bueno, que además no importa el nivel musical en el que estés, así estés empezando a tocar, por ejemplo, la batería, la guitarra, ya puedes formar una banda. No necesitas hacer un shredding increíble para llegar a lo máximo. Pero si entre mejor toques, vas a tener más oportunidades, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo le podría dar de consejo a toda la banda. Y muchas gracias por estar aquí, sintonizarnos. Y gracias a todos aquí también en mi banda, ¿no? ¡Ah! O sea, en la banda que comparto, no porque sea mi banda. Chido. No, pues gracias. Yo quiero agradecer primero a los señores. Yo entré a Milbuitres hace más o menos un año.
menos, ¿no? Ya casi un año, ¿no? Pero bueno, me dieron la... Sí, ¿verdad? Yo creo que sí me quedo por acá. No, primero, bien chido, o sea, es algo que no se me olvida que dijeron y también es como un consejo. Es importante vibrar con el equipo, entonces, pues busquen eso, cuiden eso, aparte de que pues hay que creérsela, hay que estar contentos con lo que hacemos y con lo que estamos proponiendo, y de esa manera vamos a lograr convencer a alguien más que nos escuche y que nos siga. La neta, muchas gracias, obviamente a la familia, que siempre, como dice Paco, pues ahí toleran todo la carga que implica venir por acá y por allá y a los horarios, los días. De verdad, la familia es bien importante, María, muchas gracias. Y pues bueno, o sea, constancia, chicos, hay que creérsela y pues no, nunca es tarde, eso sería lo que yo les diría. Gracias, señores. Gracias. ¿Por dónde empiezo? Pues yo, como dijeron mis compañeros, muchas gracias a mis compañeros de banda, a mis excompañeros de bandas anteriores, porque creo que siempre es muy chido eso y es parte de lo más importante, ¿no? Al estar uno en una banda, vibrar y llevarte chido, no solo musicalmente hablando, sino a manera también de amistad, de compadrazgo, ¿no? En las bandas. Conocer a otras bandas también, a todas las bandas con las que hemos compartido escenario ahora ya en esta banda como Mil Buitres. A los promotores que nos han invitado a tocar, muchísimas gracias, porque al final del día, a pesar de que nosotros también hacemos o estamos buscando hacer nuestros propios toquines, pues siempre es muy importante las puertas que nos pueden abrir, ¿no? A en este caso nosotros como banda nueva y a todas las bandas en general. Y bueno, un agradecimiento en especial a toda la gente, independientemente de que sean músicos o no, pero a toda la gente que va a un toquín, que paga su cover para entrar a ver a una o 20 bandas, ya sea un festival o sea una tocada local chiquita o lo que sea, y que va y que consume la mercancía y todo eso, porque la verdad es que eso al final del día es un gran apoyo, ¿no? A lo mejor uno puede decir, pues voy a pagar 50 pesos por un cover que se me hace para algunos tal vez nada, para algunos mucho, pero al final del día es algo que aporta y que apoya a la producción, al venue, al promotor, a las mismas bandas, ¿no? Entonces, pues la gente que sigue hoy día apoyando tanto las tocadas locales como grandes y etcétera, pues un agradecimiento a todos ellos, porque al final del día yo también soy público, ¿no? Y me gusta ir a ver a otras bandas de amigos, bandas locales, bandas internacionales, pero pues al final del día el rock o la industria, digamos, del rock, pues existe por la gente que pues que está ahí, ¿no? Asistiendo y apoyando al rock and roll. Y como consejo, pues nada, disfruten el rock. Como dice el maestro Alex Lora, el rock and roll es un deporte y pues hay que practicarlo, ¿no? Y pues chido, un saludo igual a toda la familia, a mi chava y a toda la banda que nos sigue. Muchas gracias. Eso, muy bien, carnales, pues muy buenos anécdotas y sobre todo muy buenas recomendaciones para la banda que está conectada. Y bueno, pues nuevamente reiterar que el rock and roll, pues llámese punk, metal, hardcore, cross, divide, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas ramificaciones, porque finalmente el término rock es pues universal y es parte de un aferramiento que cada uno de nosotros lleva en el corazón y que lo hacemos siempre con ese gusto, ¿no? De poder compartir y además de eso, llevarlo de una manera pues profesionalmente al momento de hacer un disco, ya tenerlo físicamente, es todavía en la actualidad es muy profesional tener un disco físico porque pues ya muchos luego no quieren, como que les da miedo dar ese paso, pero pues es un documento muy importante que todos debemos valorar, porque aquí se reúnen muchas partes históricas, quién lo graba, cómo lo hace, por qué lo hizo, cómo se llama y así, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos gusta y aparte un disco huele muy bonito, ay, huele a disco, entonces pues nuevamente muchas gracias a todos los canales de Mil Buitres y gracias porque estas transmisiones se quedan aquí en las páginas, sobre todo en la página de Mil Buitres y bueno, pueden hacer lo que quieran con esas transmisiones porque para eso es, para que puedan compartirlas y verlas las veces que quieran y bueno, repetirlas, así que esto es por ustedes y para ustedes y nuevamente gracias a ustedes, gracias carnales que la verdad, excelente ruido, excelente música, excelente vibra porque es de vibras exactamente. Y esperamos que este carnalismo que ustedes tienen aquí continúe no por meses, sino por muchos, muchos años, porque suena muy bonito el grupo. Entonces, cuando hay cambio de un integrante,
pues ya empieza luego a notarse, ¿no? Como que empieza a cojear, exactamente. Pero bueno, entonces pues hay que mantener esa unidad, ese carnalismo, porque todavía falta un chingo de tiempo para Mil Buitres y hay muchas tocadas y muchos lugares donde volar, como los buitres, exactamente. Bueno, pues ya está. Entonces vamos a dejar a la banda que vaya a ver su novela favorita para que ya puedan descansar. Y pues muchas gracias a Ruido Estudio. El próximo jueves estaremos anunciando la banda que nos va a visitar precisamente. Bienvenidos todas las bandas. Todavía faltan muchas bandas que llegar el día de, bueno, en este caso para Ruido Estudio. Hoy la transmisión 261, así que muy contentos. Y pues mi querido Javier Ruido Junior, pues ya sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Y esta transmisión se la quiero dedicar a mi hijo que está aquí, a mi hijo Estefan, ya próximamente 10 años, ahora el 15 de mayo de 2024, así que ahí estaremos cantándote las mañanitas. Bueno, pues muchas gracias, ahora sí los dejamos, que tengan muchas, que duerman muchas pesadillas, ojalá y sueñen con los Mil Buitres, que llegan y se los comen, ¿eh? No es otra cosa, no. Así que cierren las ventanas porque si no se van a meter los Mil Buitres. Y gracias a Ruido Estudio. Y eso fue todo por el día de hoy. Así que todo es con actitud y conciencia. ¡Yeah!